Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del video correspondiente a la clase 1. Estábamos hablando un poco sobre el currículum, cuáles eran algunos consejos teniendo en cuenta la técnica del mapeo para hacer que nuestro documento, específicamente el currículum que vamos a presentar, sea más fácil de leer y más fácil de detectar algunas, palabras claves que le pueden servir de interés le pueden servir al reclutador para identificar si damos con el perfil o no de del puesto al que nos estamos presentando. Entonces, yo les decía que podíamos incluir distintos de letra, pero tampoco abusemos porque si no, eso va a cansar al lector. Entonces, se puede usar letra de 10 puntos para el texto en general y dejar la de 12 puntos, por ejemplo, la de tamaño 12, para dar mayor énfasis. Se puede usar también líneas finas para separar las secciones, por ejemplo, en el lado de estudios, experiencia laboral, voluntariado, etc. Yo les muestro acá un modelo de currículum que yo había armado hace un tiempo, que justo me había presentado un trabajo. Miren, yo acá lo que había hecho era poner, que a veces están, bueno, se utiliza mucho el tema de los iconos para poner, para simbolizar algunos, bueno, en vez de poner palabras, ponemos los iconos para identificarlo fácilmente. Yo les comento algo. Yo presenté este currículum y de hecho fui a la entrevista para un trabajo en particular. Y la verdad es que estos iconos, que si bien a veces uno ve modelos de currículum que tiene iconos, que quizás es un poco más interesante de leerlo o puede llamar más la atención, yo les comento que cuando yo fui a la entrevista de trabajo, una de las personas, bueno, tenía que entrevistarme con tres personas del equipo para ver si me interesa, o sea, querían conocerme un poco más. Y uno de ellos se puso a hacer dibujitos teniendo en cuenta que ustedes vean que acá hay una cierta distancia entre cada uno de los iconos. Bueno, se puso con la lapicera a unir cada uno de ellos. O sea, esto que quizás yo podría haberlo pensado en un momento como que era algo, bueno, una forma interesante de presentar el currículum, en realidad sirvió para que una de las personas que me tenía que entrevistar se distraiga, agarró la lapicera y se puso a unir con línea los dibujitos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo después nunca más utilicé, por ejemplo, lo que era ese formato de agregarle los dibujitos. Directamente consideré directamente ponerle el título a cada sección, en vez de acá de poner el dibujito este del gorrito de egresado, directamente poner en la sección estudios. Miren, por ejemplo, acá se está usando esto que veíamos en el tema de mapping, de separar las secciones con líneas finas. En la sección que tiene los datos personales es bastante pequeña y reducida en comparación con las otras. Ve, por ejemplo, acá yo había puesto que era soltera. Después, en los siguientes currículum que mandé, ya, no, por ejemplo, no incluía esto. Directamente también sacaba, por ejemplo, el tema de la edad o el DNI, directamente ponía la dirección y los teléfonos de contacto. Entonces ponía la preparación que tenía, la formación, o sea, qué carreras. Otra cosa también importante, el tema de las abreviaciones. Noten que acá yo, por ejemplo, pongo Universidad Nacional de Salta, entre paréntesis UNSA, y después sí las otras, formaciones o las pongo directamente UNSA. ¿Por qué? Porque ya más arriba había especificado cuál era qué significa esa abreviación, porque no todos pueden conocer las abreviaciones que yo estoy manejando. Por ejemplo, ven, acá puse Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales y después puse así. ¿Por qué? Porque en el currículum más adelante voy a utilizar esa abreviación, pero no pongan abreviaciones y no especifiquen de qué se trata. Entonces acá, por ejemplo, utilizar distintos niveles. Acá puse en negritas, por ejemplo, estoy destacando lo que son los títulos y también las experiencias laborales, por ejemplo. Acá ve, por ejemplo, puse Facultad de Ciencias Económicas, que yo ya había explicado anteriormente de qué se trataba.
Entonces acá tenemos un ejemplito de algunas cositas, de algunos consejos que vimos en cuanto al mapping. Pero como yo les digo, yo recomendar, si ustedes me dicen, sí, le pongo dibujos, iconos a algunas partes del currículum, y yo diría que no. Sigamos. Otro consejo con respecto al mapping es mantener los márgenes igualmente espaciados. Manejar también tabulaciones al menos en tres niveles, entonces título y subtítulos, texto general y datos generales. También eso vean que organiza el tema de la lectura. Entonces, ¿qué vamos a poner en el currículum? Información concreta, simple y efectiva para el trabajo al cual se postula. Si yo, por ejemplo, estoy ahora estudiando en la universidad, pero yo justo en la secundaria tuve que trabajar, no sé, por ejemplo, como niñera, y bueno, en este momento no va a ser relevante para mi búsqueda laboral. Quizás si yo estuve colaborando en algún proyecto de investigación, algo, eso sí va a ser más interesante que agregar que yo, por ejemplo, era niñera cuando fui a la secundaria. No sirve de nada. Foto profesional. La foto no puede ser un recorte de otra foto, o sea, un pedacito, digamos, mostrar un pedacito de otra foto. Una foto en la que salgo con amigos, en la que se ve que hay una parte del cuerpo de otra persona. No. Tiene que ser una foto específicamente sacada para el currículum. Importante la sonrisa. No, no me sirve de mucho salir serio. Ustedes piensen que, bueno, en algunos casos se recomienda poner la foto y en otros no. Yo, por ejemplo, no pongo foto en el currículum. Yo pongo como datos de contacto, pongo el mail y también pongo el enlace al perfil de LinkedIn, donde ahí sí pueden ver fotos, pueden encontrar distinta información para ampliar lo que ya se ve en el currículum. Si van a poner foto, tampoco que la foto ocupe un espacio muy grande en el currículum, porque ustedes piensen que lo más importante son los estudios, las habilidades, otras cosas. Sí, la foto, algunos reclutadores recomiendan ponerla porque el hecho de recibir un documento, bueno, algunos hablan de que el currículum es como un documento personal, entonces yo veo la foto y los identifico a ustedes y me sirve un poco, y algunos hablan de que eso sirve como para empatizar, decir, ah, mira, este Juancito, Pedrito, cosa que cuando yo vaya, cuando si los llaman para que después posteriormente haya una entrevista, entonces yo ya voy a entrevistarlo, por ejemplo, si fuera la reclutadora, teniendo en mente esa imagen o acordándome de ustedes que va a ser más fácil si yo ya he visto su foto que si los veo por primera vez cuando van a la entrevista. Eso queda a discreción de ustedes. Yo, por ejemplo, cuando empecé, cuando me recibí, que yo tenía el currículum con foto, pero en realidad la foto que había tomado era la foto 4x4 que uno saca para el documento antes. Y esa foto, que quizás sí estaba con una camisa, por ejemplo, me faltaba la sonrisa. Algo importante en la foto profesional, bueno, estén vestidos de forma adecuada para donde ustedes consideran que van a trabajar. Nada de fiesta, nada de aros exagerado, ni demasiado maquillaje, por ejemplo, las mujeres. Los varones sería importante que tengan una camisa al menos. No una remera. Ustedes piensen que es su presentación y ustedes están postulando para un trabajo y eso tiene que ver con su vida profesional. Sí, sabemos que, por ejemplo, los economistas a veces somos un poco más relajados, que los profes ustedes lo ven a veces de remera nomás, pero no, bueno, en este ámbito, aunque sea una camisa, nada, no es que si salí linda en una foto en la playa y a mí me gustó, voy a subir esa foto, no. O también hay que tener cuidado con el fondo de que no distraiga, porque acá lo que importa es que se vea mi cara. Tampoco foto de cuerpo entero, sino que acá lo que interesa es la cara nomás. Y lo importante es la sonrisa. Ya vamos a ver algunos ejemplos cuando veamos el perfil de LinkedIn. También tener un orden lógico. Ingresar, o sea, el trabajo más reciente primero, o sea, ir de atrás, de adelante para atrás, los más recientes adelante y más abajo los trabajos más antiguos. Entonces decir cuál era el puesto, en qué empresa trabajaba y el periodo de tiempo.
describir brevemente el trabajo realizado, qué tareas hacía y las responsabilidades. Por ejemplo, si yo en una empresa que trabajé se manejaba un software específico de la empresa, entonces decirse, bueno, esto más sería un ejemplo para los contadores. Por ejemplo, aprendí a manejar el software contable había sido diseñado exclusivamente para la empresa. Y los logros. Y los logros tienen que ver con aquellas cosas que yo alcancé a lo largo digamos, del tiempo que estuve trabajando en ese empleo. Yo podría decir, por ejemplo, reduje la mora, por ejemplo, esto más sería algo para los contadores o para los administradores, reduje la mora de pago en un 20%. En general, en los logros se indican cantidades. Y quizás cuando uno recién empieza no hace falta poner logros, sino describir solamente las tareas que realizó. Ahora, si hay un logro importante, por ejemplo, yo en un momento trabajaba en una oficina de la Municipalidad de Cerrillos y había que presentar una propuesta y eso luego una propuesta al gobierno nacional que es para que habiliten fondos para que esa oficina como que tenga más servicios y esa propuesta se aprobó, entonces yo podría haber puesto como logro, se logró la aprobación de la propuesta de fortalecimiento de la oficina de empleo, lo que permitía que se envíen más fondos del gobierno nacional destinados a programas para los habitantes de la zona, por decirles algo. Pero si no, no hace falta. Yo de hecho casi ni lo pongo porque además yo más he orientado digamos, mi trabajo profesional por otro camino, entonces yo no lo pongo. Lo que sí pongo como importante es la redacción del informe, que quizás es otra de las habilidades que se demandan a los economistas. Datos de contacto, entonces tengo que poner el nombre completo, la dirección. Bueno, yo últimamente como no estoy en algunos casos, si ustedes por ejemplo quisieran publicar el currículum en el LinkedIn, decir estoy buscando trabajo, hay gente que publica hasta la dirección exacta de dónde viven y con eso hay que tener cuidado. Ahora bien, si yo estoy subiendo los datos a un portal de empleo, no hay problema porque eso sí te garantizan el tema de la seguridad. Y también si yo voy a presentar el currículum, bueno, presento. Sí, yo sé que ha salido un aviso en un diario en particular y que es serio. Entonces, bueno, sí, voy a poner todos estos datos, la dirección, el teléfono, el email. También que se tiene que indicar en el currículum el nivel de idiomas que tienen y el dominio informático, o sea, qué programas manejan. Si yo pongo en idiomas, entonces voy a poner idiomas, pongo por ejemplo inglés y entre paréntesis pongo ya sea si es nivel básico, avanzado, intermedio o nativo o bueno, o qué nivel tengo. Dominio informático, entonces no hace falta que yo ponga por un lado Excel, Word y por otro lado PowerPoint. Entonces yo podría poner Microsoft Excel, entre paréntesis, PowerPoint, Word, Excel. Y al lado pongo entre paréntesis, no sé, nivel intermedio. Ojo que después me pueden evaluar, así que si yo acá hay que tener en cuenta que a veces uno no tiene un certificado que dice que yo alcancé determinado nivel de conocimiento. Entonces yo tengo que estimar más o menos cuál sería mi nivel. Si yo puedo hacer cositas simples, digamos, en el programa o algunas actividades más avanzadas. Por ejemplo, si pongo Excel avanzado, tendría que saber manejar lo que son macros. Y entonces ahí podría poner algunos programas que yo manejo, por ejemplo, Stata, eView, R, y qué nivel. En el caso de los contadores o administradores, y bueno, qué software contable conozco, Tango, Beherman, no sé, no conozco otros más. Entonces pongo entre paréntesis el nivel. Yo tengo un conocido que pone, que digamos que en su LinkedIn pone sí manejo de software contable,
Pero no pone específicamente cuál, entonces tampoco no me sirve de mucho, no me agrega como información saber que él maneja un determinado que maneja un software contable si no me dice cuál es y tampoco dice el nivel. Entonces, ojo con esas cosas. Acá les pongo otra, bueno, una de las recomendaciones que nos dicen a la hora de nosotros presentarnos a un puesto es guardar el currículum que nosotros estamos postulando para distintas ofertas. Entonces, vean, por ejemplo, que acá yo tengo un CV que se armó para presentarlo ante un instituto de Buenos Aires, H, ya ni me acuerdo. Ven, por ejemplo, acá no me sirve haberle puesto un H acá, porque yo no, ni me acuerdo de qué a qué oferta postulé con este currículum. Acá puse, por ejemplo, consultor junior, entonces yo podría acordarme sí, que consultor junior había puesto, no sé, había postulado a determinado organismo, o de asistente o analista, economista, pero también es importante saber a qué lugar postulé o cómo se llamaba el puesto de trabajo al que yo aplicaba, cosa que si a mí me llaman de alguno de estas ofertas a las que yo me presenté, pueda saber qué currículum específicamente presenté, si destacaba algunas otras cosas o no, qué es lo que había puesto, qué es lo que había volcado en ese documento yo. Entonces, con respecto a la carta de presentación, esta va a dirigir la atención a un potencial entrevistador a los puntos de tu trayectoria profesional que más te interesa vender, por estar relacionados con lo que busca con la empresa determinada. Entonces, yo tengo que ver el aviso o la oferta laboral que aparece y ver qué cosas necesitan ellos, cuáles son los requisitos. Y en función de mi perfil, o sea, las actitudes, los conocimientos que yo tengo, las experiencias, qué cosas puedo destacar que ellos que ellos estén buscando y que yo tengo. Y entonces, para eso lo puedo poner en la carta de presentación. Entonces, es importante dirigirla siempre a la persona responsable del proceso de selección, si es que yo lo conozco, tengo acceso a saber quién es esa persona. Si nosotros estaríamos postulando un aviso que es de, digamos, anónimo, obviamente que no voy a saber porque no sé quién es el responsable de la empresa, pero quizás puede inferir o averiguar, si, no sé, si la consultora de recursos humanos, capital humano, por ejemplo, que sea, es la que está llevando a cabo la búsqueda, puedo averiguar quiénes son los responsables, por ejemplo. Hacer una breve mención de las causas por las que la empresa te parece interesante. O sea, me parece interesante trabajar en esta empresa porque está desarrollándose en el mercado inmobiliario salteño, por ejemplo. Porque a mí me interesan las finanzas y sé que tiene la empresa, está atravesando un proceso de expansión la empresa, bla, bla, bla. O quizás me interesa participar o ser parte de una empresa que tiene posibilidades de crecimiento profesional para sus empleados, ese tipo de cosas. Averigua lo más que puedas de la empresa y asegúrate de que todos los datos que menciones sean genuinos. Si yo digo, bueno, la empresa, yo sé que la empresa, tomé conocimiento de que la empresa está haciendo inversiones en el área de minería y a mí me interesa, y de hecho yo tomé un curso en la facultad sobre contabilidad en empresas mineras y por eso quiero ampliar mi experiencia en esa área, bla, bla, bla. Tengo que ver que efectivamente eso sea verdad. Acá lo que les pongo como ejemplo, que esto también esto lo tomé del libro. Cómo te vendes, te contratan. Es que algunos ponen, por ejemplo, dice, me interesa mucho hacer carrera en su empresa de gran prestigio internacional, y resulta que la empresa no tiene nada que ver digamos, que tiene una gran estructura, que es multinacional. Y a veces eso pasa, no porque, simplemente porque se armó una sola carta de presentación y se la anexó al currículum y el currículum fue repartido, digamos, por distintas empresas y no hubo una personalización en cuanto al contenido de la misma.
Entonces hay que mencionar cuáles son las habilidades, pero tampoco sin exagerar. Que no suene a que yo soy Superman y todos los demás me necesitan. No, hay que tener cuidado con eso. Hay que vigilar la ortografía y la gramática. A ver, si yo escribo algo, termino, lo leo una vez más y lo vuelvo a leer para ver si hay algo que haya quedado mal, o a veces yo escribo rápido y me como un artículo en vez de poner, o poner la, le, la, el, poner, por ejemplo, no sé, me como una A, me como alguna palabra, entonces yo reviso, me fijo el tema de los acentos, estará bien escrito el apellido de la persona, del responsable de recursos humanos, por ejemplo, tengo que revisar esas cositas. Uso un formato profesional y una calidad de impresión impecable. Hay que evitar el tema de los adornos, no es que voy a poner un dibujito, agregarles cosas que no tienen valor, o por ejemplo, supongamos, la carta de presentación al inicio hay que poner la fecha, y yo, por ejemplo, que le pongo un dibujito de un calendario, algo, no me sirve de nada. Acá lo que importa es qué es lo que digo. Termina la carta con una frase que indique cuál es el paso que piensas dar a continuación. Toma la iniciativa para solicitar una entrevista o indica que te pondrás en contacto con ellos en unos días. Acá con esto de que yo les ponía, mostraba la imagen de los CV, de tener una carpeta con todos los CV que yo mandé, también hay que mandar, tener una carpeta con las cartas de presentación. Sobre todo si envías diferentes tipos de cartas y el historial para solicitar distintos puestos. Es importante mantenerse organizado, cosa de que si me llaman de un puesto y yo había postulado a varios en ese momento, saber de cuál era y qué era lo que yo había puesto, qué era lo que había destacado en el currículo. Una carta de presentación es una carilla, debe tener dos o máximo tres párrafos de no más de cuatro renglones cada uno. En sí, una carta de presentación tendría la ciudad, la fecha, uy, perdón, poner a quien corresponda, bueno. Esto sería, no, esto si no conozco quién es el responsable, si no es responsable, aunque sea responsable de recursos humanos de la empresa de Manpower, por ejemplo. Y entonces en referencia, entonces yo digo en el primer párrafo, ¿qué es lo que voy a poner? ¿Dónde me enteré de la búsqueda? En referencia el anuncio publicado en el diario, no sé, tanto, el día, pongo la fecha. Adjunto mi currículum vitae con el fin de ofrecerle mi servicio. Poseo el título de, o podría poner, soy estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en economía, por ejemplo, de la UNSA, y considero que cuento con la formación y experiencia requerida, perdón, para cubrir la vacante. No sé, por ejemplo, poseo conocimiento del software tanto, o tengo experiencia laboral como atención al cliente en tal lado. O sea, yo justifico por qué. Es de mi interés formar parte de su equipo porque acá esto, digamos, es muy cliché en el caso de decir adquirir nuevas competencias y contribuir al desarrollo de su negocio. Podría averiguar un poco más de la empresa para que sea más personalizado, como les decía. Quedo a su entera disposición ante una eventual entrevista personal con el objetivo de ampliar aspectos específicos de mi perfil. Saludos cordiales, tampoco sea súper larga. O sea, que tenga, como les digo, una carilla nomás, firma, nombre y apellido. A veces hay ofertas laborales que me piden mandar digamos, mi currículum a una casilla de correo. Entonces, yo lo que voy a hacer es mandar el currículum, pero en el cuerpo del mensaje voy a escribir la carta de presentación. No voy a poner simplemente adjunto mi currículum. Chao, no, sino que pongo esta carta de presentación. Ahora yo les voy a mostrar ejemplos, el caso de digamos ejemplos personales. Por ejemplo, había una convocatoria en la cual se solicitaba graduados universitarios, preferentemente en ciencias sociales, economía o carreras vinculadas a ciencias de datos. Se buscaba que tengan, sean estudiantes de posgrado, si bien ustedes me dicen, no, profe, pero posgrado todavía no tengo, no importa. Pero yo quiero que vean
cómo redacté la carta de presentación. De temáticas vinculadas al desarrollo o a la ciencia, tecnología e innovación. Entonces me dice que tenga experiencia en el uso de programas estadísticos y de procesamiento de bases de datos o en la aplicación de técnicas de investigación cualitativa. Preferentemente graduados con experiencia en participación en proyectos de investigación acreditados. Y había que mandar una nota de postulación. Entonces, pongo la fecha. Este era un trabajo remoto. Era una pasantía de investigación que dura 6 meses. Entonces, yo no conozco quiénes son los que evalúan, pero pongo, señores, comité evaluador del CIECTI. Entonces, mi nota dice, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para solicitar que consideren mi postulación de la convocatoria, bla, 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 de estas ideas temporarias de investigación. Digo, ¿cuál es mi título? Entonces digo, bueno, estudié la maestría en economía, bla, 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 y defendí la tesis. Como acá dicen que eran estudiantes, también podían ser estudiantes de posgrado, entonces yo podría haber dicho, soy licenciada en economía y estoy estudiando, supongamos que estaría estudiando un posgrado. Entonces, acá en el segundo párrafo yo cuento, en función de lo que dice la convocatoria, que hay que tener experiencia en el manejo de programas estadísticos, que tengo alguna otra experiencia en investigación. Entonces yo digo, bueno, entre 2018 y 2020 trabajé como asistente de investigación. Y entonces digo, ¿qué es lo que hice? Y les comento acá que trabajé con modalidad home office. Así que, entonces, teniendo en cuenta que yo trabajé con de forma remota, entonces yo sé, ahí se nota que sé organizarme, que puedo planificar, que puedo priorizar las actividades que debo cumplir y que no necesito que alguien me esté supervisando constantemente. No es que iba a la oficina y me veían y me decían, a ver, Lorena, ¿cuánto hiciste hoy? ¿Cómo va? No. Menciono a quienes son, por ejemplo, los que trabajaban en el proyecto. Y acá también como otra vez reforzar el tema de que yo trabajaba de forma remota y diciendo que simplemente yo me comunicaba por mail con los miembros del equipo. Ahí también en la convocatoria hablaba, por ejemplo, de lo que era el manejo de programas econométricos, experiencia en manejo de base de datos. Entonces, ¿yo qué pongo? Manejo Stata y Excel. Tengo una gran capacidad de aprendizaje y proactividad para hacer que las cosas sucedan. Entonces ustedes leen esa frase y dicen, wow, pero en realidad, o sea, ¿yo de dónde saqué eso? Y que se los voy a decir más adelante también. Boomerang, el sitio web Boomerang, que también es un portal de empleo, donde ustedes pueden subir su currículum, pueden agregar otro currículum en formato digital también, tiene una opción que se puede hacer. O sea, si ustedes tienen creada la cuenta ahí, tienen que cargar los datos, que pueden presentar un video currículum, o sea, un video donde ustedes cuentan su experiencia, creo que no dura más de 2 minutos, pero además también tiene la opción de realizar un test de personalidad. Entonces, ustedes ahí ya pueden ver qué cosas, en qué cosas ustedes son fuertes, tienen fortaleza, y cuáles cositas le falta mejorar, que podríamos decir que son aspectos. Son algunas debilidades que tienen en cuanto a su perfil. Entonces, yo acá no estoy hablando de las cosas malas que tengo. Ustedes, si ya han leído el foro, yo digo que me cuesta, por ejemplo, trabajar en grupo. Pero entonces digo, bueno, tengo gran capacidad de aprendizaje y proactividad para hacer que las cosas sucedan. Los puntos fuertes de mi perfil son el análisis, tolerancia al trabajo bajo presión y la adaptabilidad. Entonces, bueno, ahí yo destaco las cosas fuertes, las cosas donde mi perfil es fuerte. No dije nada de dónde me cuesta, nada. Y entonces, acá brevemente digo cuál es mi interés en participar de esta estadía de investigación. Y miren que es algo cortito, no es que escribí, no sé, 10 renglones diciendo todo lo que quería porque me interesaba, ¿no? Mi interés en la estadía, mi interés en la estadía. Acá es radica, no radican. Radica en formar parte de un equipo, por eso también hay que leer de vuelta. Multidisciplinario, sumar a mi experiencia laboral el desarrollo de tareas en un centro de investigación reconocido a nivel nacional y conocer más acerca del análisis de políticas públicas en el campo de la ciencia, tecnología e innovación. Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente. Entonces, abajo podría poner la firma. Firma, claras, firma y
nombre y apellido. Entonces, si nosotros volvemos acá, yo sí que tengo. ¿Qué es lo que yo tenía? O sea, ¿con qué cosas fuertes tiene mi perfil? Sí, manejo programas estadísticos, aplicación de técnicas de investigación cualitativa, por ejemplo, yo no tengo. Experiencia en participación en proyectos de investigación acreditados. Yo tenía experiencia trabajando en la UNSA, pero colaborando con algunas investigaciones. Sin embargo, al sacar a relucir la experiencia del Banco Mundial, entonces eso me juega un punto a favor. Entonces, ¿cómo faltándome algunas cosas a mí, yo pude al menos redactar una carta? Bueno, esto era una carta de postulación, una carta de postulación y no de presentación, pero digamos que tiene características similares, sacar a relucir cuáles eran mis puntos fuertes. Entonces, sí, yo tenía una carrera de economía, tenía un estudio de... había estudiado un posgrado que digamos que era más temas de desarrollo y no tanto de ciencia y tecnología. Y participación en proyectos de investigación, digamos que eran cosas más chiquitas y tenía esta experiencia. Entonces, ¿cómo yo destaco cuáles son las cosas más interesantes de mi perfil y que marquen o que llamen la atención a la persona que está revisando las postulaciones? Y como final de esta historia, yo les comento que sí, resulté seleccionada. Entonces, estas cosas que uno dice, ay no, que voy a escribir así nomás la carta, que no, esto sí es importante, ahí hay que pensarlo. A mí al principio me costaba hacer este tipo de escritos, de mandarlo así, pero bueno, uno ya después se va conociendo. Entonces ustedes, el hecho de decir, mira, yo tener un currículum, aunque sea un Word armado con todas las experiencias que ustedes tienen, y que después ustedes a partir de ese van como armando otros currículum en función de los puestos o destacando una cosa, una actividad más que la otra, entonces eso es importante. Acá les muestro otro ejemplo. Si bien ustedes me decían, ay no, pero para el BID, ¿cómo se le ocurre poner eso? Un ejemplo más sencillo. Y bueno, ahora con el tema de los trabajos remotos, o sea, se abre una ventana de oportunidades mucho más grande que lo que uno estaba acostumbrado antes de la pandemia. De hecho, siempre salen programas de jóvenes profesionales en organismos internacionales y es importante, por ejemplo, seguirlo en las redes sociales, al BID, al Banco Mundial, porque existen ese tipo de oportunidades. Solamente que hay que saber dónde se encuentran. Ahora, si yo en el Facebook o en el LinkedIn sigo otro tipo de cosas, bueno, no me voy a enterar. Acá les muestro otro que también, si bien te me decís, no, pero ¿cómo pone el ejemplo de maestría en economía? Bueno, no importa. Pero que yo les quiero mostrar que a pesar de que yo tampoco no tenía todas las habilidades, me llamaron para la entrevista. En este caso me dice que haya completado la maestría en economía o esté muy avanzado, conocimientos de econometría aplicada, excelente manejo de Stata y preferiblemente Python y QGIS. Este yo no lo sé manejar. Estos dos software no los sé manejar, si estoy sincera. Experiencia y nociones generales de investigación. Las tareas incluirían revisiones de la literatura. ¿Qué es revisiones de la literatura? O sea, es leer papers y también tratar de resumirlos para poder aprender, por ejemplo, sobre la metodología que utilizan. Entonces yo digo, fulano de tal, no sé, Tornaroli 2019, utiliza la metodología... diferencias en diferencias para hacer esta estimación, mientras que el otro autor utiliza mínimos cuadrados ordinarios, por ejemplo. Búsqueda y limpieza de bases de datos, que esto es una de las primeras cosas que ustedes hacen a veces cuando se vinculan con algún instituto de investigación, que me dan para que cargue algunos datos, o que revise, o que deje la base acorde ya lista para trabajar en el software econométrico que se haya seleccionado, revisión de documentos, análisis econométrico. Para algunos trabajos dice se necesita hacer un barrido de información disponible. Esto requeriría buscar páginas web, mandar correos, dar seguimiento a solicitudes de información, por lo que tendría que ser también que le gusten este tipo de tareas. La preferencia por Python y QGIS es porque hay algunos de los proyectos que podrían requerir usar data geográfica y hacer web scraping.
Entonces era para trabajar de forma remota, entre un 75 a full time. O sea, yo ya sabía que la mayoría del tiempo lo iba a tener que dedicar a ese trabajo. No, digamos que no podía buscar otros. Si aceptaba este trabajo, bueno, resultaba contratada, tenía que dedicarme principalmente a este. No, no era un trabajo part-time. Entonces, esta es la carta que yo le mandé. Esta es la carta que le mandé en el mail. No, porque esta era una presentación a través, me daban el correo de la persona que iba a contratar o que estaba buscando este perfil y nada más. Y yo tenía que mandar el currículum. Entonces yo aprovecho el cuerpo del mail, no solamente para decir hola, te mando, o buen día, o buenas tardes, o saludo, o estimado tanto, envío el currículum para postular al empleo tal. No. Entonces yo puse estimado Santiago, cursé, bueno, le cuento ahí qué estudios tengo y que quería ahí sí tomé conocimiento de esa búsqueda laboral. Entonces, esto también era para hacer evaluación de impacto. Y yo no, experiencia en evaluación de impacto no tenía, salvo la materia que había cursado en la maestría. Entonces yo le digo, cursé la materia, métodos de evaluación de impacto de políticas públicas, obteniendo calificación de sobresaliente. Entonces ven cómo saco a relucir, por ejemplo, la nota, que era una buena señal. Nosotros como economistas que hablamos del tema de las señales, bueno. Entonces considero que la consultoría puede contribuir a mi crecimiento como profesional, entonces ahí por qué me interesa y además de aprender sobre la economía del crimen, porque era hacer evaluación de impacto en economía del crimen, campo que no es muy estudiado en Argentina. Entonces otra vez saco a relucir el tema del Banco Mundial, le digo qué es lo que hice, le digo que también era a través de home office, que cuál fue la primera tarea, que si la cumplí, bla, bla, bla. Y acá quiénes eran los que trabajaban con, bueno, quiénes eran mis jefes, digamos. Y que acá les comento que si bien yo estaba en ese momento estaba realizando esa tarea, como era una tarea que tenía baja carga horaria, entonces digo, no es incompatible con la consultoría del BID. Entonces, otra vez, ¿qué software manejo? Y acá miren lo que yo digo. Si bien no tengo conocimientos de Python ni el GIS, este de datos georreferenciados, tengo gran capacidad de aprendizaje. Otra vez saco lo mismo. Y predisposición para cumplir con mi trabajo. Y recuerden que al último, ¿qué es lo que se dice? Cuando vimos el tema de la teoría de la carta de presentación. Que decía, ahí en el último párrafo hay que mencionar qué acción que se va a tomar a cabo, qué acciones se van a realizar. Entonces, ¿yo qué le digo? Muestro mi predisposición. Quedo a su entera disposición para ampliar aspectos específicos de mi perfil detallados en el CV si así lo requiere. Saludos cordiales. A pesar de que yo no sabía ni Python ni trabajar con datos georreferenciados, me llamaron para una entrevista. Así que vean que entonces es simplemente cuestión de sentarse a escribir, de destacar lo más importante y se puede al menos avanzar en lo que es el proceso de selección. Esta prueba, por ejemplo, no tuvo un final feliz, el hecho de que no termine contratada, pero nos sirve el ejemplo para ver cómo se redactó la carta. Ahora bien, si yo no tengo experiencia laboral, ¿qué cosas puedo hacer para que mi perfil sea mucho más atractivo? Y tengo que usar las redes sociales, incrementar la presencia en redes sociales y mirar qué oportunidades laborales aparecen. Hay empresas a nivel nacional que buscan estudiantes avanzados para hacer pasantías durante el verano, por ejemplo, Quilmes, Techint, American Energy, Acción. Ustedes me van a decir, no, profe, pero bueno, esas empresas están en Buenos Aires, están en otras partes del país. Pero bueno, ahora con el trabajo remoto ha cambiado mucho. De hecho, antes también Techint hacía una gira por todo el país y también buscaba perfiles de estudiantes en ciencias económicas. Y ahora lo busca también. Entonces, o incluso hay empresas, por ejemplo, como consultoras como Ernst & Young, que también hacen programas de jóvenes profesionales y de pasantías,
Y si yo soy del interior y postulo y les interesa mi candidatura y si yo tengo que avanzar y avanzo en el proceso de selección, me dan opciones, me ayudan, por ejemplo, con lo que es el pago digamos, como que me adelantan el sueldo, cosa que yo pueda instalarme allá unos meses, y si es por ejemplo, un trabajo de 3 meses, supongamos que sea durante el verano. Entonces no es algo tan imposible o que uno mira y dice, no, no se puede. Resaltar las habilidades blandas. Entonces yo soy buena, por ejemplo, podríamos decir, no sé, que tengo mucha predisposición, tengo mucha iniciativa, podríamos decir, no sé, algunas características, algunas habilidades blandas. O tengo capacidad de persuasión, podría decir. ¿Yo de dónde puedo identificar las habilidades blandas? ¿Del test de personalidad? O, como les dije, que también puedo hacer uno en Boomerang si me creo una cuenta. O también las cosas que me dicen, los familiares, los amigos. Me dicen, no, che, vos sos buena en tal cosa, o vos sos bueno en tal otra. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, hay algunos chicos que ustedes ven que se meten en distintas, que realizan distintas actividades. Entonces, dicen, sí, a mí me gusta estar en un ambiente diverso. O por ejemplo, que si yo no tengo experiencia laboral, pero sin embargo, por ejemplo, acá en Económicas, que se organizaban muchos congresos, y dicen, no, yo participé como colaborador en el congreso X, en el I, en el Z, hice tal actividades, o como yo ya había participado colaborando en varios proyectos, en varios congresos, entonces en el último congreso el profe como que me puso que coordine a, no sé, a los chicos más jóvenes. Ese tipo de cosas son buenas. O por ejemplo, hay algunos chicos que trabajan como voluntarios en techo. Entonces, si sí, nosotros organizamos la campaña, no sé, la organización techo, sé que acá en septiembre, en octubre, no sé cuándo hacen la campaña para la colecta, digamos, del dinero para que les va a servir después para hacer las casas. Para comprar el material, para hacer las casas, ¿qué? Y decir, no, pero yo también fui tesorero, fui responsable en tal tarea. Bueno, esas cosas suman. Si bien no es experiencia laboral, pero son importantes. Resaltar los logros académicos, en los premios y las becas. Aquellos que ya fueron becarios de formación en alguna empresa, lo pueden colocar también. ¿Y qué actividades realizaban? Por ejemplo, ahora hay varios chicos en la parte, digamos, en economía que postulan a la beca EBCSIN, entonces becario de investigación de la beca EBCSIN, periodo tanto, tanto, proyecto de investigación referido a no sé qué. Y entonces decir, bueno, yo tengo experiencia en investigación en tal tema. Es algo positivo también. Asociaciones, equipos de los que formes parte, porque pues yo puedo decir, no, es porque yo juego al fútbol y bueno. Yo no, pero alguien podría jugar al fútbol y decir, no, y podría mencionar que justo tengo como un rol de liderazgo, porque, o podría decir, no, si yo con mi actitud positiva, porque a veces los chicos se bajonean cuando jugamos y no ganamos, la vez pasada perdimos el campeonato, pero yo traté de alentarlo, bla, 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 ese tipo de cosas. No olvidar los trabajos temporales de verano, voluntariados, trabajos para la comunidad. Yo podría decir, bueno, sí, si no tengo experiencia, bueno, decir, sí, en algún momento me dediqué a cuidar a los hijos de los vecinos, entonces sé cómo tratar, por ejemplo, con los chicos, que es otro tipo de acercamiento, bla, bla, bla. Los hobbies, los intereses, qué me gusta hacer, me gusta leer, o soy un apasionado de la música, por ejemplo. Los intereses, otras actividades extracurriculares, porque también si yo, por ejemplo, voy a la universidad, no sé, me gusta jugar al vóley, y no sé, a la vez hago un curso de inglés, entonces veo que también
puedo manejar actividades, puedo manejar mi tiempo para cumplir con todas esas actividades. Entonces, eso también es una señal positiva. Y no olvidar de agregar palabras claves. Con respecto al ámbito académico, ustedes han visto que a veces en la facultad salen concursos como auxiliar de segunda, digamos que es un ayudante para la cátedra. Y de hecho, en algunas materias que ustedes han cursado han visto que hay un alumno que los ayuda a los profes, que toma asistencia, que a veces va a los parciales. O a veces salen concursos como tutores. Entonces, ¿qué cosas podría resaltar ahí? Ahí noten que el currículum va a ser un poco distinto en cuanto a la extensión. Por ejemplo, si yo me presento, este es los ítems que se pueden agregar en el CV, en el caso de los auxiliares de primera, que esos ya serían los profesores. Sin embargo, a mí me pueden servir para darme cuenta de qué cosas se valoran en la universidad. Bueno, acá dice títulos universitarios. Bueno, si soy estudiante, obviamente todavía no llegué al título, pero puedo poner estudiante avanzado o estudiante de tal año de la carrera tal. ¿Cuál es el título secundario? Por ejemplo, si es en ciencias económicas, ahí también como que seguimos la misma línea. O quizás yo, por ejemplo, cuando hice la secundaria, había un título adicional, aparte de economía y gestión de las organizaciones. Bueno, ahora ya no existe el polimodal, ahora es otra cosa. Había un trayecto profesional que nosotros íbamos a cursar los sábados, entonces ahí obtenía un título, o quizás lo que fuera una técnica, entonces título de técnico mecánico en no sé qué. Antecedentes docentes universitarios, bueno, tampoco podíamos poner eso. Yo, por ejemplo, conocí a un chico en la facultad que él estudiaba la carrera de contador, pero él había hecho el profesorado en inglés en Isicana, cuando era chiquito, digamos, o sea, cuando antes de ir a la universidad, como él iba a clases de inglés, entonces después no sé cómo rindió y obtuvo el título. Entonces es algo interesante para poner. Obras y publicaciones docentes, bueno, no. Obras y publicaciones científicas y técnicas, aquellos chicos que ya están trabajando con profesores, ayudándolos en alguna investigación y figuran en algún artículo que se presentó en algún congreso, en alguna ponencia, bueno, eso es importante también ponerlo. Cargos y funciones de otros tipos desempeñados en el ámbito universitario, como misiones especiales, bla, bla, bla. Y bueno, quizás yo soy estudiante, pero me interesó un poco el tema de la parte política. Soy consejero en la facultad, formo parte del centro de estudiantes, podría agregarlo. Participación en cursos de especialización y posgrado. Bueno, en este caso no van a ser cursos de posgrado, pero puedo poner los cursos que yo hice, aprendí Excel, aquellas conferencias que a veces organiza la misma facultad o el centro de estudiantes, y bueno, puedo nombrarlas, y después cuando me piden presento el certificado de participación. Seminarios, algunos otros cursitos que a veces ofrece la facultad, o que yo justo pagué un curso de Excel o no sé, de administrativo contable o alguna otra cosa, lo puedo poner, lo agrego. Becas, premios y menciones especiales. O por ejemplo, si justo resulté seleccionado en una pasantía, entonces seleccionado para la pasantía de la empresa X, bla, bla, bla. Bueno, esto no, porque obviamente, sí puede poner algunas experiencias laborales y si estoy trabajando, eso también va a sumar. Y otros antecedentes que a juicio del aspirante puedan ilustrar al jurado sobre su idoneidad, o sea, si son adecuados para el puesto. Entonces, veamos un ejemplo. Esto está abierto, esta convocatoria, por ejemplo. Esto yo me copié del mail que mandan a la facultad, mejor dicho, los mails que mandan a cada una de las casillas de correos desde la facultad. Entonces decía, se convoca la inscripción de interesados para cubrir dos becas de formación para tutores pares virtuales. Entonces, esto sería un alumno que acompaña a otros estudiantes con el tema de la virtualidad. En el marco del plan de virtualización de la educación superior, plan BES. Componente, bla, 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 no me interesa eso. Bueno, me dice la publicación.
bueno, después cuando, si quiero postular, sí voy a tener que investigar de qué se trata esto. Me dice, esto está abierto ahora. ¿Cuándo me tengo que inscribir? Ah, no, no está abierto, ya estamos en septiembre, perdón. ¿Cuándo es la publicación, la inscripción, cuándo se cierre, cuándo es la evaluación? Entonces yo tenía que mandar un mail a esta dirección, entonces yo ponía podría poner como asunto del mail, beca de formación para tutores pares, y tenía que mandar un PDF con la solicitud de la inscripción. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Acá buscar la resolución esta. Esta la tenía que buscar en el boletín de la UNSA. Boletín oficial UNSA, ustedes ponen en Google y ya le da la dirección y entonces buscan la resolución. Entonces yo tengo que ver que cumplo con esos requisitos, que no soy incompatible. Entonces, y acá me decían cuáles eran los requisitos. Entonces, ser alumno de regular de la facultad. Haber aprobado como mínimo el 50% de las asignaturas de la carrera. Entonces, yo qué tendría que buscar ahí, voy a tener que adjuntar la documentación, el estado curricular. Poseer preferentemente antecedentes de desempeño en actividades docentes, como auxiliar docente segunda, bla, bla, bla. O sea, si ya fui ayudante en alguna materia, eso me suma. Poseer preferentemente antecedentes de desempeño en actividades relacionadas con el ingreso a la facultad. Por ejemplo, si yo trabajo en el centro estudiante y nosotros hacíamos las charlas digamos, de los ingresantes o de alguna agrupación política independiente que había en la facultad. Y justo organizamos una charla para los chicos que ingresaban a la facultad, entonces, bueno, lo puedo poner ahí como antecedente. Poseer conocimiento y manejo de herramientas de TICs para el estudio, entonces podría decir sí, que a nivel usuario manejo el Moodle, que manejo el Google Drive, no sé, algunas otras herramientas. Manejo en redes sociales, y yo justo hice un cursito sobre Community Manager que está muy de moda, o que quizás, no sé, yo tengo un familiar que tiene un negocio y yo me encargo de manejarle el Facebook, bueno, para difundir, no sé, por ejemplo, las ofertas, esas cosas, también lo pongo. Competencia para la producción oral y escrita de texto académico, bueno, si yo participé como ayudante en algún proyecto de investigación, bueno, puedo sacar a relucir esa información. También si participé como ayudante de algún proyecto de extensión, también. Capacidad de comunicación empática y predisposición para el trabajo en equipo. Bueno, ahí podría decir si yo juego en algún equipo o algo, bueno, eso lo puedo indicar en la entrevista. O quizás, no sé, si tuvo experiencia en atención al cliente, entonces no, nada que ver con esto, digamos, de la docencia, pero puedo escribirlo y se va a notar que yo tengo un tipo de comunicación empática, porque si no, no hubiera durado mucho en ese puesto, por ejemplo. Entonces, tener conocimiento del plan de virtualización, entonces yo antes de ir a la entrevista tendría que haber buscado en internet de qué se trata, cuáles son los objetivos, etc. Ahora vamos a hacer una especie de reacción a currículum vitae. Vamos a ver unos cuantos. Ustedes los tienen subidos ahí en la plataforma como material adicional. Entonces, este es un currículum que está en inglés. Este es de una persona que, digamos, ya tiene un doctorado. Si bien ustedes me pueden decir, ¿para qué me ponen un currículum de una persona que tiene tanta experiencia? Y bueno, porque quiero que vean que este currículum cumple con el requisito de las dos hojas, a pesar de que la persona tiene una experiencia bastante importante. Entonces, noten, acá está el nombre, acá está el mail, acá tiene una página web. Después vamos a ver el tema de la marca profesional. Y bueno, está bueno a veces tener una página web. Bueno, ¿dónde trabaja actualmente? O sea, ¿a qué organizaciones está afiliada, digamos, en cuanto al tema del trabajo? Entonces, acá me pone el empleo. Primero pone, ella lo que pone, quiere destacar son los puestos de trabajo que tiene. Entonces pone profesor asistente y pone la fecha. Noten el diseño que tiene. Si bien esto no está hecho en Word, esto está hecho en otro programa que se llama LaTeX. Pero noten el tema de la organización de la información, que se destaca en negritas, por ejemplo, el puesto, los espacios que hay. Miren, acá, por ejemplo, pone ella el periodo indicando en años, en los años, no pone meses, nada. La educación,
Miren que acá ella nombra cuál es la tesis. Ustedes, si los que son graduados, pueden poner entonces licenciado en economía, Facultad de Ciencia Económica, Universidad Nacional de Salta, tesis, y entonces pongo el título de la tesis que quizás me da una idea de a qué temas de investigación se orientan ustedes, por ejemplo. Y veamos. Me dice campos de, acá campos serían los campos de investigación, en qué áreas, digamos, de la economía esta persona, o esta persona se dedica principalmente. Entonces acá pone las publicaciones. Bueno, está bien, nosotros no tenemos publicaciones, pero quizás podríamos poner alguna presentación en algún congreso que, por ejemplo, ahora veo que los chicos, digamos, en la época en que yo era estudiante, como que no se acostumbraba tanto, pero sin embargo, ahora los estudiantes avanzados de la carrera de licenciatura en economía están haciendo presentaciones en algunos congresos, se animan a presentar en Aresnoa, por ejemplo. Aquí pone también lo que son los documentos de trabajo, o sea, aquellos trabajos de investigación que todavía se están desarrollando. Bueno, acá pone trabajos en progreso. No, bueno, working paper es un trabajo, es una investigación ya terminada, un documento, un archivo que se trata sobre alguna investigación, pero no está publicado en alguna revista. Entonces, quizás puede ser un documento de trabajo de algún instituto donde ella trabaje, donde ella esté desempeñando su actividad como investigadora. Y work in progress, o sea, son proyectos que se están desarrollando actualmente, no. No es que los concluyó, no obtuvo resultados, nada, no obtuvo resultados todavía. Entonces acá pone los premios. Miren que acá, bueno, como es una persona que tiene más experiencia, pone el dinero que, bueno, que ganó para desarrollar un determinado proyecto de investigación. Pero ustedes pueden poner que justo ganaron una beca, por ejemplo, del Centro de Lenguas para estudiar inglés, alguna beca al mérito. La beca de la UNSA, por ejemplo, para estudiantes ingresantes, por ejemplo, esas cosas, o la beca del EBCSIN, o becario de formación de, no sé, del Instituto de Investigación Económica por tal tema, y qué tareas desarrollé. Bueno, acá hay experiencia como docente. Las presentaciones en congresos, o pueden ustedes, bueno, como no tienen este tipo de experiencia, poner asistencia a congresos. Entonces yo puedo ahí ver que a ustedes les interesaban más los temas, por ejemplo, no sé, de economía del desarrollo, porque asistieron a varias conferencias que tenían que ver con eso, con esas áreas del conocimiento, por decirles algo. Acá pone service, que en este caso sería voluntariado. Que ustedes ahí sí podrían poner las actividades de voluntariado. Como les digo, hay chicos que a veces es la parte política o están vinculados al centro de estudiantes y entonces realizan una actividad ahí. O hay algunos que forman parte de alguna agrupación política independiente que no pertenece al centro de estudiantes, pero está dentro de la facultad. Entonces, ¿qué actividades realizaban? O, por ejemplo, decir, yo me encargaba de, no sé, de hacer los posteos en las redes sociales. O a veces hay chicos que hacen voluntariado, no sé, trabajan en algún comedor, algún merendero, o por ejemplo ayudo a los niños en el tema de darles clases de apoyo escolar. Y entonces eso, por ejemplo, me hubiera servido para poner en la postulación esa que yo les decía del plan B, de la virtualización, del tema de que llamaban tutores, lo podría haber puesto tranquilamente. Acá ya pone como servicio, pone el tema de ser referí, o sea, es la persona que te va a leer el. Vos cuando presentás un trabajo de investigación para ser publicado en alguna revista, te lo revisan. Y en función de la. De si da la aprobación el referí, que sería el revisor, digamos, del artículo, entonces se publica, o si no, te pueden pedir que vuelvas a escribir algunas partes. O directamente te lo rechazan. Entonces ella, teniendo en cuenta su experiencia, ella lee algunos artículos académicos que se publican para algunas revistas, por ejemplo, esta de Journal of Development Studies, que es el Journal de Estudios del Desarrollo,
o acá hay otras revistas, y bueno, da su opinión y bueno, ese artículo se publica o no, entonces ella tiene esto lo que me está dando una señal, es que ella conoce o tiene bastante experiencia en las áreas para poder juzgar, digamos, de alguna manera, los artículos que se envían a esta revista. Y acá, por ejemplo, participó en la organización de un workshop. Otra información, miren el espacio tan chiquito que usa para poner los idiomas que maneja. Entonces, alemán, por ejemplo, entre paréntesis nativo, inglés fluido, portugués fluido, nivel de español, por ejemplo, bueno, esta persona maneja varios idiomas. Y ven que solamente pone el nombre o sea, qué idioma es y entre paréntesis el nivel. Otro software acá, por ejemplo, ella, considerando todo el nivel de, digamos, de investigaciones, la cantidad de investigaciones que tiene, no hace falta decirle, no voy a poder inferir o pensar que esta persona tiene un nivel de estata básico. O sea, sabe. Y acá pone, por ejemplo, el software que utiliza. Otro CV. Por ejemplo, lo descargué yo de LinkedIn. Y acá lo que pueden ver es que el joven economista lo que pone es un dibujito, una imagen relacionada con, digamos, con el mundo. Que si bien yo digo está linda, pero está ocupando mucho espacio. La foto, o sea, la ropa está correcta, yo le agregaría una sonrisa acá. Ven que acá se destaca el nombre, digamos, no hace falta poner nombre y apellido, sino que pone el nombre. Pone que esto también es importante ponerlo a veces en el encabezado, o sea, cuál es tu profesión. Porque yo podría poner, se podría poner economista especializado en el área de finanzas, por ejemplo, algo. Acá los dibujitos, yo la verdad que los sacaría. Bueno, acá lo que tenemos es lo que se puede observar, inferir, a pesar de que no dice acá exactamente edad, cuándo nació. Entonces sabemos que nació en 1990, que es de nacionalidad argentina. Bueno, dónde vive, el DNI, el CUIL, que a veces me pueden solicitar también, y el teléfono de contacto. Miren que acá usa los dibujitos, los iconos que yo les decía. Entonces él usa el icono y pone también educación. Entonces pone que está haciendo una maestría durante el periodo 2019-2020, también otra vez el tema del abuso, bueno, el uso de los íconos. Capaz que si yo soy una reclutadora, miro esto y entonces digo, rápidamente, miren que yo me va a llamar la atención el tema de los escudos de las universidades. Puedo decir, ah, mira, estudió en tal universidad. Acá dice, y esto también le sirve de ejemplo para ver cómo se redactan qué se ponen los currículum en inglés. Entonces acá tiene promedio 8. Pero si yo tuve, pero vamos a ver que la extensión es de 3 hojas. Entonces, de lo que habitualmente se espera que tenga un currículum, este es largo. Y noten que acá se desperdició el espacio por el tema de agregar esto. Que quizás sí a un reclutador le puede llamar la atención. Ah, mira, trabajo en el Banco Patagonia. O hizo, no sé, curso en la UBA. Esto del tema de la secundaria. Si yo ya estoy estudiando una carrera universitaria, no hace falta que ponga la secundaria, salvo que se destaque por algo. Por ejemplo, que yo tenga, que se haya sido una escuela bilingüe o que yo en ese secundario haya realizado alguna actividad, gané algunas olimpiadas, no sé, formé parte del equipo de chicos que estaban en las olimpiadas de matemática, no sé, algo. Si yo tengo una historia para contar, bueno, sí, lo pongo. Si no, no. Si no, directamente pongo, estoy estudiando en la universidad y punto. Entonces, ¿dónde trabajé? Bueno, acá pone las experiencias profesionales. Entonces, en el Banco Patagonia, otra vez el tema del espacio. Si bien me sirve para leer, pero yo estos iconos, todo, mejor dicho, lo que son los escudos de las universidades,
esto que me muestra los iconos del banco, del ministerio, yo lo sacaría. Porque como les digo, este currículum tiene 3 hojas. Un currículum tiene que tener al menos 2 hojas. Como a lo sumo, digamos 2 hojas. Si esto fuera un currículum académico, como que hay, se incluyen más ítems, incluso un currículum académico puede tener más de tres hojas, 10, según la experiencia digamos, de la persona. Así que ojo con eso. Bueno, acá pone las referencias. Pone el nombre de esa persona, pero quizás hubiera sido interesante poner una dirección de correo, un mail, por ejemplo. Si no, lo mismo, yo sé con quién trabajó él, pero ¿cómo me pongo en contacto con esa persona? Miren que acá también usa el tema de las líneas, pero acá hay un espacio que se desperdició. No hay nada acá. Pone el Twitter. Si yo voy al Twitter de este chico y comenta o comparte información con el área de investigación con las áreas de investigación que él domina, bueno, sí me va a servir, pero si no, si por ejemplo él fuera hincha de algún equipo y pone algunas cosas, mejor no ni siquiera agregarlo o por ejemplo, hay que tener en cuenta con lo que uno publica, tener cuidado con lo que uno publica en redes sociales por el tema de que queda ahí. O sea, yo puede ser que a mí no me guste, por ejemplo, determinado tema, o digo, bueno, no sé, el gobernador me pareció mal su accionar en no sé, en determinada cuestión, en determinada política, y yo podría insultarlo ahí en las redes sociales y hablar mal de él y utilizar palabras bastante, digamos, malas palabras para dirigirme a él. Y bueno, si a mí yo me postulo a un trabajo, yo pongo mi LinkedIn y por ejemplo pondría mi Facebook y yo justo lo insulté, y bueno, no me van a querer contratar por el hecho de cómo me expreso. Entonces hay que tener ojo con las cosas que yo pongo, o que yo puse fotos de una fiesta, que fuimos a bailar un boliche, por ejemplo, y salgo yo, no sé, toda borracha, esas cosas no me sirven de nada. Poner el Facebook, que me ve el Facebook, bueno, lo dejo, lo reservo para las actividades con mis amigos, con familiares, con conocidos, pero no dejo que lo vea cualquiera y por ejemplo no lo pongo acá. Bueno, entonces otra vez, acá estoy desperdiciando un espacio con esta imagen, que si bien está lindo, ¿no? Yo no le niego que se ve bien, pero, o en todo caso saco esto, saco todos los iconos, digamos, los logos de cada una de las empresas, porque miren que acá yo miro la primera hoja y acá qué sale, lo único que sale son los datos de contacto, la educación y un poquito de las dos últimas experiencias profesionales que tiene. Sin embargo, el chico tiene más experiencia y recién están en la segunda hoja. Ve, trabajó en la Universidad Nacional, así como investigador en un proyecto, trabajó en un diario digital, y sin embargo, esas cosas que quizás a un reclutador le hubiera interesado ver en la primera hoja no están, porque justamente por el tema del espacio, por poner estos iconos, que si bien llama la atención, quizás yo lo hubiera puesto más chicos o ver otra manera. Para que se destaque en la primera hoja. Y entonces, pone cuál es la experiencia de voluntariado. Pero yo qué sé qué es no tengo ni idea qué es lo que hizo. Sí, miren, acá trabajó en Hábitat para la Humanidad, no conozco de qué se trata la organización. En San Andrés, en la Fundación para el Desarrollo Comunitario. Pero hubiera sido interesante que diga, bueno, yo fui tesorero de acá, en el periodo tanto, porque no es lo mismo que yo haya sido colaborador, bueno, por ejemplo, que haya sido colaboradora en, no sé, en algún proyecto durante 2 meses, que por ejemplo que yo ya vengo desarrollando una tarea sostenida en una organización durante 3 años. No es lo mismo. Y sin embargo acá yo no lo sé. Yo sé que que trabajó, pero no sé si está trabajando ahora, trabajó antes, cuándo. Desconozco. Y acá también miren el espacio desperdiciado. Lenguajes. Bueno, entonces hubiera pod puesto pon podría haber puesto entre paréntesis, intermedio nomás, digamos en inglés. Actualmente está yendo a clases, pero ¿dónde? No me suma mucho decir que ahora está estudiando. Bueno, si bien yo puedo decir, ay, sí, está interesado en seguir perfeccionándose, pero al menos hubiera dicho dónde.
Nivel básico. Bueno. Está bien poner así Microsoft Office, Excel, PowerPoint y entre paréntesis si hubiera puesto mejor el nivel. Está a nivel básico. Bueno. Tiene mucha experiencia, pero lo raro es que tiene nivel básico de Stata. Y bueno. Otro. Hizo entrevistas en medios gráficos, digamos. ¿Y dónde están? Yo no sé. Ahora, hubiera sido lindo que ponga un enlace, por ejemplo. O yo no sé si acá, si miro su LinkedIn, si en algún lado está, por ejemplo, algún enlace a lo que él escribió. Podría haber estado bueno. O no sé si yo lo busco en Google y me salen las notas que él escribió. Hubiera estado buenísimo. Asistente regular a conferencias y seminarios. Pero ¿por qué simplemente decir eso y no poner fui al congreso tal, que fue el año tal, fui a la AEP en el año tal? No, esto no me sirve, la verdad que no me sirve para decir, ah, bueno, mira, este chico, no sé, por ejemplo, tiene experiencia en investigación de determinado tema, pero también le interesó conocer más sobre, no sé, economía laboral, por ejemplo. No, porque acá simplemente me dice que asistió a conferencias. ¿Y qué gano yo con eso? No sé nada más. Disponible, bueno, esto está bien, poner qué disponibilidad tiene para trabajar ese dentro del país y también afuera. Entonces, si bien está linda bueno, le digo, el tema de este diseño me parece bonito, pero el tema del espacio está ocupando mucho espacio. Acá, yo directamente, en vez de poner abajo, porque noten que se repite nuevamente en cada una de las hojas, el LinkedIn, el mail y el Twitter, lo hubiera puesto en datos de contacto. Esta imagen, no sé, yo la sacaría. ¿Está bonita o la pongo directamente en el primer? La primera hoja y después en la otra que no vaya. Esto de los iconos, o bueno, el escudo, por ejemplo, de las universidades, o el logo de cada empresa. Y no sé, está ocupando mucho espacio también. Esto directamente podría haber entrado en dos hojas o en una. Esto del voluntariado hubiera estado buenísimo que cuente qué es lo que estaba haciendo. Sin embargo, solamente puso el icono. Esto también del tema de las entrevistas, que hubiera puesto un enlace, o yo no sé si en el LinkedIn está. La verdad que, o sea, por el diseño uno puede decir que está bonito, pero hay que arreglar algunas cosas. Este currículum también lo descargué de LinkedIn. ¿Qué otra cosa? El tema de los datos personales. Esto podría haber entrado en menos espacio. Está desperdiciando espacio en los datos personales. Bueno, el DNI, la dirección, el teléfono, también el mail. CV académico. No hace falta poner CV en el documento del CV. Rodrigo Martín. Acá tiene Martín, yo por esto infiero que es el apellido, pero como tiene un nombre, digamos, o sea, el apellido es particular que podría confundirse con nombre, habría sido interesante que ponga nombre y apellido o la coma para que nos indique cuál es el apellido y cuál es el nombre. Esto yo lo sacaría. La foto. A mí lo que me interesa es la cara, ver la cara más, o digamos, pueden ver hasta acá, digamos, una foto hasta el pecho. Pero más no me interesa. A ver, no me interesa tampoco el tema de que se vea que se sacó la foto en el consejo, que quizás esto es cuando se matriculó. No. Si bien la ropa está correcta, yo le diría como en la foto que se enfoque, que se pueda ver la cara del chico. Bien, está sonriendo, la ropa es adecuada, pero semejante foto está desperdiciando espacio. Es bastante grande. Esta foto podría haber sido tamaño, la mitad del tamaño que tiene actualmente. Y a mí lo que me interesa ver es su rostro. El resto como que no me suma. Entonces, estudios universitarios. Licenciatura en economía, bla, bla, bla. Materias aprobadas, 33 promedio, bien a plazo. Bueno, sí me da una buena señal. Distinción también.
Esto yo lo hubiera puesto arriba, acá hubiera puesto un punto, noten que faltan los puntos acá, tema de la escritura, estudios secundarios, y como les digo, si yo ya hice la estoy en la universidad es porque ya aprobé la secundaria. Si este curso, bueno, acá me da un título también de bachiller en economía, pero bueno, como yo ya estoy estudiando la licenciatura en economía, bueno, no me suma mucho. Yo lo sacaría, sí, el promedio es buena señal, pero ahora, pero bueno, yo podría haber sido bueno en la secundaria y no fui tan bueno en la universidad, así que esto me interesa más. Esto lo sacaría. Miren, acá la letra es distinta, el tamaño de la letra es distinta. Ojo con el tamaño de la letra. ¿Ven? Acá se nota más grande y esto es más chiquitito. Entonces, asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que hizo? No sé. ¿Acá hay algún punto? Tampoco. No termina y no pongo un punto. Becario de investigación del SIN. Eso lo podría haber puesto en becas. Hubiera puesto como experiencia laboral esto y acá explicar específicamente qué tareas desarrolló, qué software utilizó o si aprendió algo. El espacio que hay acá. Aunque sea que hubiera un encabezado, no, ¿cómo es este pie de página y el otro es encabezado de la página? Miren el espacio que hay acá. Bueno, aunque esto está, yo lo puse más grande, pero bueno, hay un espacio importante. Actividades. Entonces, más que actividades, esto yo lo podría haber puesto como voluntariado. Si a mí me interesa trabajar en alguna empresa, esto lo hubiera puesto como voluntariado. Bueno, acá yo puedo suponer que fue en la cátedra de la UBA. Pero hubiera sido interesante poner, bueno, colaborador o colaborador, o alumno adscripto. Uf, a ver, perdón. Alumno adscripto a la materia tanto. Que acá ustedes vean que si esto fuera para el ámbito académico, sí suma decir que profesor es. Pero si yo me estoy postulando para una empresa. ¿Y qué va a saber el reclutador que Gabriel Montes Rojas es un profesor en realidad que se destaca más en la parte econométrica? Eso no lo sabe. Hubiera puesto las materias. Entonces, todos dicen en curso, en curso. Esta no me dicen cuándo fueron. Reconocimientos. Segundo puesto, nivel 1, Olimpiadas en Economía. ¿Dónde se desarrolló eso? ¿Eso era una Olimpiada a nivel nacional? ¿Era a nivel de la universidad? No sé. Participación modelo Naciones Unidas. Bueno, tampoco no me dice mucho. Ganador del concurso nacional, mi factura, por favor. Sí conozco de qué se trata mi factura, por favor, pero bueno, podría haber puesto que esto es organizado por AFIP. Yo lo conozco porque también una vez participé, pero, o sea, si lee a alguien o otra persona, no lo va a saber. Participación Olimpiadas Matemáticas. ¿En dónde? ¿Quién organizaba? 2016. En 2016 este chico, bueno, no sé dónde estaría, hasta el 2017, hasta el 2017 hizo la secundaria, entonces esas olimpiadas fueron a nivel secundario, hubiera sido lindo que ponga, no sé, a nivel secundario, algo, pues si no, yo no sé. Publicaciones. En documentos, bueno, eso está bueno, esto hubiera sido lindo que le ponga el enlace. Noten también. Esto yo lo podría haber puesto arriba, acá al lado. ¿Por qué usa? O sea, está desperdiciando mucho el espacio de la hoja. También vean, este también tiene tres hojas, este currículum. Y esto podría haber entrado tranquilamente en dos hojas. Publicaciones en proceso, bien. Bueno, está trabajando con un profesor. Esto también acá, este bajo riesgo lo podría haber escrito acá. No sé qué margen está utilizando para que les quede así. Acá es. Bueno, esto. Idiomas. Entonces, inglés nivel B2. Bueno, que me diga si es avanzado. Esto creo que es básico. Esto es básico. Instituto de Idiomas Bles. Y bueno, en definitiva, yo la única conclusión que puedo sacar de acá es ver que sabe inglés. Entonces, si acá se está preparando para rendir un inglés, un examen de inglés,
Y acá en curso, guioncito me pone, ¿por qué no lo puso arriba? Ustedes noten acá el tema del espacio, hay que cuidar el espacio, chicos. Acá, en el Instituto de Idiomas Bles, no sé qué es lo que cursó. O sea, hizo inglés, no sé, podría haber puesto el inglés. Acá lo que interesa es el último nivel de inglés que tenés. Entonces podría poner inglés nivel B2, en preparación del examen TOEFL, o bueno, inglés de este Instituto de Inglés y ICANN. Y esto quizás no hacía falta. Cursos y conocimiento. Entonces los cursos, bueno, curso, teoría de los juegos, aplicaciones, bien, Coursera, está bien. ¿Cuándo lo hizo? No sé. Acá está, perdón. ¿Ve? Y acá hay otra viñeta. Esta la podría haber sacado. Esto lo pongo arriba. Acá estamos desperdiciando espacio. Ese es el tema. Introducción a Mathematical Thinking. Está bien. Bien, EDX. El tema de las viñetas también. El tema de los niveles. Esto está relacionado. Todas estas viñetas están relacionadas con estas, para aparentemente. Estos cursos no me dice cuándo los hizo. O sea, se nota que tiene conocimientos, pero tiene que organizar de vuelta el currículo. Miren, acá dice conocimiento avanzado de programación en LaTeX. Conocimiento avanzado, bla, bla, bla. Conocimiento, bla. En vez de poner conocimiento directamente, yo pongo entonces software y pongo LaTeX entre paréntesis avanzado. R avanzado entre paréntesis. Y View, intermedio. Entre paréntesis, Python básico. Stata básico. Entonces, si bien este chico no maneja mucho Stata, pero sabe manejar el R, que podría ser un sustituto. Entonces, o sea, se nota que tiene iniciativa, que le interesa aprender, todo, hace cursos, tiene buen manejo de algunos software econométricos. Pero en este caso habría que mostrar la información de otra manera. Esa sería mi recomendación. Bueno, este le dejo de modelo otro mail, otro currículum. Este es de una persona que también es doctor en economía. Esto también está hecho en el programa LaTeX. Ven que también el espacio destinado a los datos personales es chiquitito. La educación, bueno, él aquí pone primero la educación, la experiencia profesional, los trabajos, working papers, de qué se tratan. Miren, este currículum tiene dos hojas. Trabajo en progreso, qué becas y premios obtuvo, en qué congresos presentó, experiencia como docente. Acá directamente pone competencia y pone computación, entonces pone los programas que maneja y los idiomas, perdón, y las referencias. Entonces, yo sé que tengo que hablar a Guido Tabellini, por ejemplo, para preguntarle por él, y que esta persona trabaja en el Departamento de Economía de la Universidad de Bocconi. Y a su vez me deja el mail. Y yo sé que acá, por ejemplo, si quisiera pedir referencias sobre el tema de que él está trabajando en el BID, a quién tengo que. Samuel Berlinski, por ejemplo, trabaja en el Departamento de Investigación del BID y yo tengo el mail para contactar. Este currículum también lo descargué de LinkedIn. A veces las personas comparten su currículum para ver si encuentran trabajo. Entonces, no hace falta poner currículum vitae. Esta foto, digamos, es tipo carné, pero hubiera sido interesante que se saque una foto. Vieron que ahora no es tan complicado con el tema de que uno tiene un celular, saca una foto un poquito más cuidada, digamos, en el sentido de que en esta foto sale como muy seria, sería bueno una sonrisa. Y quizás, no sé, sería mejor una foto digamos, con una camisita, con otra ropa.
Datos personales. Ocupa mucho espacio. Tengo que hacer esto que no esté tan, que miren casi la mitad de la primera hoja. Entonces ella pone su objetivo y habría que redactarlo un poquito mejor, pero dentro de todo expresa cuál es su objetivo de que trabajar en un buen ambiente y que a ella le interesan los cargos de técnico químico y ayudante. La casilla de mail tiene que ser seria, digamos. Tiene que ser su nombre y apellido. La Jutu, bueno, esta chica se llama López María Alejandra. Un mail podría haber sido López María Ale, por ejemplo, María o Alejandra López, arroba tanto. Hay que tener cuidado con el mail, que sea una casilla, que el nombre de la casilla sea, digamos, más vinculada al nombre que uno tiene. Estudio primario no hace falta ponerlo. Ella tiene los estudios secundarios, primer y segundo año. No hace falta poner que ella después se cambió digamos, de escuela. Aunque sí es importante destacar que como ella no tiene estudios universitarios, tiene estudios secundarios, el título de técnico químico. No hace falta poner analítico en mano. Entonces, título técnico químico. Esto curso lo podría haber puesto digamos, hubiera puesto estudios y en... Bueno, igualmente como ella tiene el curso de, digamos, tiene el secundario y no tiene otro curso y no tiene otros estudios, entonces bueno, quizás integrarlo todo en la misma sección quizás no quede tan mal, pero yo sacaría esto de los estudios primarios. El curso, acá no dice en qué año lo hizo al curso, porque puede ser que yo hice el curso, pero lo hice hace un montón.